¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Buenas Noches. Primero recordarles que esta semana estamos trabajando sobre un tema que tiene mucho que ver con nuestro proceso emocional. Y creo que esta parte es importante que la tengamos muy clara. Nuestro proceso emocional, nuestro, es decir, vos y yo somos los pilotos de este proceso. Vos y yo definimos cómo y de qué manera administramos las emociones. Alguien podrá decir, no, no es posible. Las emociones vienen y hay que reaccionar. Cuidado con esa interpretación, cuidado con ese proceso, porque creo que no va bien. Ahora, recuerden nuestra serie de la semana. ¿De qué vamos a hablar toda esta semana? Bueno, de una u otra forma, cuando nosotros nos damos cuenta de que emociones como el miedo, el enojo, la pereza, la tristeza y la decepción pueden formar parte de nuestra vida, hay que detenerse, porque estas emociones siempre están ahí. Así que de esto vamos a hablar esta noche. Ayer hablamos del miedo, hoy nos toca hablar del enojo. Y recuerden que esta semana, todos los que compartan la transmisión en vivo, los que tengan la gentileza de pegarle en su muro, todos los que nos comenten, vamos a estar regalando a lo largo de toda la semana 50 entradas sencillas, única y exclusivamente para los seguidores de la página, para que puedas acompañarnos el 3 de septiembre a las 6 de la tarde, el próximo domingo, a la conferencia Porque el Amor es Posible, junto con Alex Grant y Patricia Odio. Así que no se lo pueden perder, tienen la oportunidad de compartir y estaremos publicando todos los días en la mañana quiénes son los ganadores de la semana. Así que compartan la transmisión y coméntenla. Wendy, un gran abrazo, gracias por estar ahí. Isabel Hernández, Ángela Rodríguez, Alex Josué, buenas noches. Y quiero partir cuando le subí el previo del Buenas Noches de hoy. Mauricio Fung nos hace este comentario. ¿Será que el enojo es una oportunidad de crecimiento tanto para el que lo muestra como para el que lo recibe? Porque el tema es, el enojo es una oportunidad de crecimiento. ¿Y por qué quiero plantearles el enojo como una oportunidad de crecimiento? Bueno, pues resulta que el enojo como emoción siempre va a estar ahí. Nos enoja la presa, nos enojan las tardías, nos enojan los incumplimientos, nos enoja la falta de claridad, nos enoja la irracionalidad de otras personas, nos enojan las etiquetas, nos enojan los prejuicios, nos enojan muchas cosas. Y Mauricio, me encantó que me hicieras esa pregunta temprano, porque claro que es una oportunidad de crecimiento, porque hoy no vamos a hablar de la mala crianza, de la chicha, de la vulgaridad, de la indecencia, del lenguaje soez, del lenguaje feo, del lenguaje tosco. Es el lenguaje que no tiene nada que ver con el enojo. El enojo es aquella emoción que te dice, mira, por favor, Felipe, te pedí que si tomabas mi taza de café, la lavaras. En caso contrario, simplemente no te lo voy a prestar. Eso es enojo. Mala crianza, vulgaridad e indecencia es cuando le digo, Felipe, si volvés a tocar mi taza, te lo voy a reventar en la cara. Por ejemplo, esa vulgaridad e indecencia que pasó en los aficionados de entre Heredia y Cartago, y ustedes saben que yo soy hincha del Herediano, y me duele muchísimo que el fútbol dé para estas cosas. Y no hablo de los jugadores, hablo, qué absurdo. Qué absurdo cuando el enojo se nos desborda. Y gracias, Mauricio, por la pregunta porque me pareció valiosa. El enojo es una oportunidad de crecimiento para vos y para mí. En el tanto, cuando me enojo, explico el por qué me enojo. Y antes de que el enojo llegue, yo tengo que analizar si la base de ese enojo es válida. Hay muchos enojos que tenemos desde el capricho. Como a vos no te gusta, te enojas. Como no es como vos querés, te enojas. Como sos intolerante, te enojas. Como sos intransigente, te enojas. ¿Y por qué te tenés que enojar por eso? Un saludo a Rita Muñoz, un saludo a Elida, a Caro Marín. Recuerden, hay gente que me está diciendo, yo quiero la entrada. Claro, todos están invitados e invitadas. Vamos a llevar rafaelramoscr.com, ¿verdad? Todo mi equipo de trabajo y yo, ¿verdad? Como muestra de gratitud. Queremos llevar a 50, nos encantaría llevar más personas.
pero no podemos. 50 personas, 50 entradas sencillas que puedes ganar por solo comentar y compartir la transmisión. El enojo razonable expresa un porqué, expresa un para qué de aquello que estoy sintiendo. Por ejemplo, si hay un compañero de trabajo que te pide plata prestada y no te paga, y te vuelve a pedir y no te paga, y la tercera, te enojas y pegas gritos primero. ¿Por qué le prestaste la segunda si no te había pagado? ¿Y para qué le pegas gritos? No sé, de pronto le decís, mira, sos un limpio, un abusador, bla, bla. Es simplemente un enojo sensato le dirá, mira, vos sabes que no me has pagado. ¿Vos crees que debería volverte a prestar? Me enoja muchísimo tu cinismo. Por favor, no volvás a pedirme dinero. Y punto. No es necesario perder el control, no es necesario perder la cordura, no es necesario explotar, no es necesario maltratar, no es necesario transgredir a la otra persona. Creo que el enojo desproporcionado siempre va a causar dolor. Y el enojo desproporcionado roza con la agresión, roza con la impulsividad, roza con la arrogancia. ¿Cuál es el objetivo de maltratar a través de una expresión tóxica del enojo? Nati nos dice, yo estoy trabajando en no enojarme por todo, cuesta, pero poco a poco se va logrando. Y Andrea Zúñiga nos dice, de suma importancia para mí una entrada. Bueno, Andrea, seguí participando. Nati, a ver, por todo me enojo, nos dice Nati Martínez. Primero empecemos, ¿qué es todo? Y yo pienso, Nati, que si lo revisas, se puede reducir a dos cosas. Hay personas que dicen, es que a mí todo me enoja. Vieras que no es todo. Básicamente, alguien se enoja, por ejemplo, hay muchos, pero voy a poner unos dos o tres. Te enojas cuando te dicen algo que es una verdad incómoda, que no te gusta escuchar, porque te encanta que te digan todo bien. A ver, sé humilde, Nati. Para controlar el enojo, la humildad. Hay personas que se enojan porque todo lo quieren ya, a su ritmo y en su momento. Un momento, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué ya? Las otras personas tienen su ritmo. Mauricio Fung, ya te conectaste, muchas gracias, tu pregunta en el previo me dio para mucho de hoy, te lo agradezco mucho. Luis Vasconcelos nos dice, buenísimo el tema, aunque cuesta mantener la calma. Luis, el enojo no se controla cuando el enojo explotó. El enojo se controla, hace una lista de cosas, ¿qué cosas te hacen explotar? ¿Por qué te hacen explotar? ¿Por qué siempre te enojas por eso? Por ejemplo, alguien dice, es que a mí me enoja que la gente empuje en la fila del banco. Está bien, pero entonces decirle, por favor, ¿puedes manejar la distancia en lugar de darle otro empujón a la persona? Carol Tatiana nos dice, súper importante el manejo de las emociones y pensar por qué nos sentimos así. Respirar, sí se puede arreglar. Adelante, si no, dejarlo fluir. Caro Marín nos dice, básicamente me enojo por tonteras. Cuando me doy cuenta, siento que lo hice mal y el orgullo no me deja reivindicarme. Y Raquel Vargas dice, quiero los libros. Raquelita, ya regalamos los libros la semana pasada. Esta semana estamos regalando 50 entradas para la conferencia porque el amor es posible. Así que participa. Cuando algo te enoja, revisa si es una posición muy sensible de tu parte, o porque simplemente querés adjudicarte la razón, o porque no te permitís comprender las emociones de los demás. Ayer hablábamos de el miedo como una oportunidad para ser fuertes y prudentes. Hoy podemos ver el enojo como una oportunidad de crecimiento, en el tanto el enojo tiene que llevarte a hacer un autoanálisis y decir, es que yo soy insoportable, la verdad, yo soy intolerante, yo soy insufrible. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, identificamos los detonantes de nuestro enojo, analizamos si estos valen la pena y a partir de ahí empezamos a generar conductas específicas. Por ejemplo, es que yo soy intolerante y yo cuando veo que alguien está hablando paja, me irrito y grito. Primero, ¿por qué descalificas el argumento de la otra persona? La otra persona tiene derecho a opinar y a pensar como quiera. Ahora, ante esa situación, en lugar de gritar, cállate, escucha hasta el final. Respira y en caso de que tengas la razón y tengas que diferir con la otra persona, simplemente hacelo con buen tono. No se trata de reprimir tus ideas, es darle una forma positiva a tus ideas, es darle una forma constructiva a las ideas. El enojo nos hace llevar
llevarnos a hacer una revisión interna que produce, uno, más objetividad, es decir, no ser tan caprichosos. Dos, y este es importante, aprender a comunicar las cosas de manera comprensible, no de una manera hiriente. Y tres, cuando el enojo establece límites, le enseñamos a los demás qué nos gusta y qué no nos gusta. Y es más fácil que ellos nos entiendan. Pero también tenemos que estar dispuestos a aceptar los límites de los otros como una norma de vida. Sim nos dice, buenas noches, buen tema. Yo era de carácter fuerte y gracias a la terapia soy otra persona. El enojo es algo tóxico. Bueno, sí, pero el enojo complicado, el enojo mal creado, el enojo vulgar, el enojo hiriente, el enojo que explica, el enojo que habla, el enojo que propone, el enojo que es capaz de hacer de nuestras relaciones algo más sano, ese enojo es constructivo. Mónica Calderón nos dice, excelente programa, soy de las personas que casi no me enojo, pero cuando me enojo es porque ya veo que me están haciendo daño y cuando me enojo siento que hiero a los demás. Entonces, Moni, no te esperes al punto de saturación, habla desde antes, habla antes de explotar, habla cuando sentís que las cosas no están funcionando al 100%. El enojo nos puede llevar a hacer un ejercicio de crecimiento personal si lo utilizo como herramienta de análisis para aprender a ser una persona más regulada y más controlada. Mañana, en nuestro Buenas Noches, la pereza. Dijimos el lunes que el miedo nos hace más fuertes. El enojo nos puede ayudar a hacer una revisión interna. Mañana, la pereza, tercera emoción de la semana. Ustedes saben que la pereza puede ser un buen punto de partida para que nuestras motivaciones sean fuertes y lleguemos a buenos objetivos. Ese será el Buenas Noches de mañana. Por hoy, buenas noches. Les recuerdo que si quieres acompañarnos en el Teatro Eugene O'Neill, puedes ganar una de 50 entradas compartiendo la transmisión y comentándola. Son 50 entradas sencillas. Y si quieres ir, puedes reservar tu espacio en el 88-81-1304 o en rafaelramoscr.com. Mañana publicaremos quiénes son los ganadores de hoy. Feliz descanso y nos vemos pronto.